Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad You Are Next Generation? El día de hoy estamos en otro episodio, otro capítulo, otra parte, como ustedes gusten decirlo más, acerca de este programa que se llama Cuida tu dinero, edúcate en finanzas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que sí tiene que ver con el dinero, pero no tiene que ver tanto, por ejemplo, con inversiones, quizá emprendimiento, pero bueno, hay un aspecto a mí que me gusta mucho tratarlo y se llama la ética del dinero. Entonces, la ética del dinero se refiere a la manera a través de la cual nosotros generamos los ingresos que percibimos. Es decir, y vamos a hablar acerca de la película Amigos de Armas que está aquí en el que se muestra, que les recomiendo mucho que la vean, está basada en una historia real, para explicar este tema de la ética del dinero, ¿no? Porque al final del día, y la frase que más engloba este aspecto de la ética del dinero para mí es una frase que dice lo siguiente: tienes que cuidarte de aquella persona para quien el dinero lo es todo, porque todo lo va a hacer por dinero. Es obvio que para tener una vida plena respecto de la sociedad de consumo que habitamos y evidentemente el sistema capitalista del que formamos parte, pues necesitamos dinero, ¿no? O sea, a mí me encantaría vivir en un mundo idóneo, en una utopía en la que no se necesite dinero, pero estos libros de acá atrás costaron dinero, esta ropa costó dinero, estos lentes costaron dinero, aunque son deducibles, pero eso es otro aspecto. La cámara, el internet, todo cuesta dinero, ¿no? Y es algo de lo que te vas dando cuenta conforme vas creciendo. Esa es la realidad de la vida, todo se cobra. Sin embargo, que todo cueste dinero no significa que vas a hacer cualquier cosa por dinero. Existen dentro de la sociedad algunos límites morales bastante claros en este sentido y hay otros que están un poquito más difusos, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de esta cuestión de la ética del dinero. Recordemos que la ética tiene que ver con los valores que cada uno de nosotros detenta y evidentemente esta parte de la ética en un principio, como todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, pues está muy relacionado al contexto del que nosotros provenimos. Las estructuras nos condicionan y llega un momento en el que eventualmente tenemos que cuestionarnos las estructuras y el conocimiento del que venimos, pero pues ese momento ya es como cuando estamos llegando a los 15 y a la adultez, ¿no? O sea, antes de eso realmente tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos, que son las que muchas veces nos da nuestra sociedad, nos da nuestra familia, son los ejemplos más cercanos que tenemos, ¿no? Y es de lo que aprendemos. El problema aquí es que en la cultura mexicana se habla muy poco acerca del dinero. Y entonces al tener esta ignorancia financiera, que no tiene que ver únicamente, por ejemplo, con la idea de que muy pocas personas saben lo que es invertir, lo que es los impuestos, lo que es emprender, lo que significa realmente un empleo, ¿no? La fragilidad del empleo. Al final del día también hay una ausencia respecto de los valores. Y es que hablamos aquí de lo que se diría trabajo honesto, ¿no? Porque no es lo mismo generar dinero, y esto es una cuestión que yo les puedo comentar que a mí me sucedió hace unos 2 años, cuando yo me vi cuestionado respecto de la manera en la que obtenía mis principales fuentes de ingreso. Y la verdad es que yo obtuve bastante, me fue bastante bien con el tema de la pandemia a través de la especulación y sobre todo del trading en activos virtuales y en bolsa de valores. Pero hay un dilema ahí, por ejemplo, en el que el dinero que tú estás ganando es dinero que está perdiendo otra persona, ¿no? Puede ser que esté bien para ti y para mí lo estaba en ese momento, porque al final del día también creo yo que si tú te metes de manera negligente al mundo de la inversión en renta variable, dígase cripto, dígase bolsa de valores, dígase intercambio de pares, dólares, divisas, etcétera, pues muy probablemente vas a terminar tu dinero porque al final esto funciona como un mecanismo de transferencia de riqueza, ¿no? Lo dice el propio Warren Buffett. Cuando nos dice la bolsa de valores es un mecanismo que transfiere
el dinero de los impacientes al bolsillo de los pacientes, ¿no? Entonces es un mecanismo de transferencia de riqueza que además se actualiza como un juego de suma negativa, porque tenemos que pagar una comisión por entrada y por salida, independientemente de si ganamos o perdemos. Esto hace que nuestras probabilidades de vencer en el largo plazo pues sean más reducidas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy aquí es que esta era una forma en la que yo obtenía ingresos, no la única, porque yo he diversificado mis fuentes de ingresos. Y al día de hoy, por ejemplo, la manera en la que más ingresos percibo es a través de las ventas, especialmente de mi libro, que es este de acá, que se llama El libro que el SAT no quiere que leas, que está disponible en formato digital y en formato de pasta blanda, pues yo lo vendo a través de la página de Godín Financiero y me produce una mayor sensación de calma, una mayor sensación de tranquilidad, saber que mi sustento o la fuente principal de mi sustento ya no tiene que ver con las pérdidas de terceros, sino que ahora tiene que ver con ayudar a otras personas a que ya no le tengan miedo al SAT, a que le saquen el máximo provecho a sus deducciones personales, a que aprendan a armar estrategias fiscales, a que sepan cómo presentar su declaración anual como persona física o su declaración patrimonial como servidores públicos, que entiendan cómo funcionan los impuestos en México, qué herramientas tiene el SAT, cómo se pagan impuestos al invertir en renta fija, renta variable, activos virtuales, bolsa de valores, fintech, etcétera. Y es una sensación distinta. Entonces, a lo que voy aquí con el tema de la ética del dinero es que vamos a ir con la película. La película se llama Amigos de Armas, ¿no? Y el argumento principal que tiene es como esta empresa lucrativa a través de la cual me recuerda mucho, por ejemplo, el inicio a El Lobo de Wall Street, porque aparte justo sale el mismo actor, ¿no? Pero ahora en un esquema distinto. Recordemos que en El Lobo de Wall Street, este actor, que no me acuerdo de su nombre, pero pues es el gordito simpático, y es el que le dice a Leonardo DiCaprio, dígase Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street, que le dice, si tú me enseñas el talonario por tanto dinero, yo renuncio a mi empleo y me voy a trabajar contigo, ¿no? Seguro recordarán esta escena porque es una de las escenas más icónicas de esta película. Que justo también es un ejemplo de la ética del dinero, porque es de cómo no ganar tu dinero, ¿no? O sea, porque justo, y esto ya lo vimos en uno de los programas anteriores que vimos por acá, estafar a terceros, pues no es una gran idea cuando hablamos de cómo generar dinero, ¿no? Que el capitalismo está muy random como sistema, y entonces cuando tú ya tienes cierto grado de riqueza acumulada, entonces dispones de un tratamiento diferente, legal, social, etcétera, pues sí, porque hace tiempo lo vi en Twitter, ¿no? Que decían, Estados Unidos es el único lugar del mundo donde después de estafar cientos de millones de dólares a personas inocentes, termina siendo endiosado, ¿no? Como si fueras muy inteligente, cuando en realidad, por mucha inteligencia que tengas, la realidad es que solo eres un estafador. Pero bueno, entonces aquí se voltean los papeles, porque el gordito que es el que está acá abajo, que lo pueden ver, ahora es que le da empleo a su amigo, que pues, es el de al lado, ¿no? ¿Y cuál es el negocio que él tiene? Pues bueno, se dedica a vender contratos de armas. Y lo que él comenta, fíjense que es algo bien interesante porque efectivamente es una persona inteligente y el asunto con el tema de ser inteligentes, y aquí me recuerda mucho a otra película que se llama Meteoro, de las hermanas Wachowski, creo que es. Que son las que también participaron en Matrix. Y dice, bueno, el problema es que el señor Royalton, en este caso, está tratando de intimidar a la familia de Meteoro y el papá le dice, el asunto es que la gente que tiene tanto dinero como usted, señor Royalton, empieza a creer, llega un momento en el que empiezan a creer que las reglas no aplican para ustedes, ¿no? Lo mismo sucede con las personas inteligentes. Hay un momento en el que te sientes tan inteligente, te vuelves tan engreído, el ego se te sube a la cabeza, que tú piensas que te puedes mover de una manera distinta. Y hay un punto en el que claro que lo puedes hacer, pero recordemos que todo tiene sus límites y por eso es bien importante mantener la humildad. Pero bueno, aquí esta persona, el gordito, lo que está haciendo es aprovecharse de un vacío legal, de un área gris, y le dice, bueno, es que en la industria armamentista evidentemente hay muchísimo dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que todos los contratos ya están vendidos.
O sea, todos los contratos importantes ya están vendidos, ¿no? Recordemos aquí, el actor gordito se llama Jonah Hill, que ahorita ya no está tan gordito, por cierto, pero bueno, la referencia. Y el otro, el más delgado, es Miles Teller, ¿ok? Entonces, a Jonah Hill seguramente lo recuerdan, tiene también una serie en Netflix en la que habla acerca de las herramientas que le da su psicólogo. También es muy buena, por si la gustan ver, aprovechando que estamos haciendo recomendaciones. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces dice, lo que pasa es que cuando se trata de armas menores, de calibres menores, que no son tan grandes, etcétera, pues bueno, la puerta está abierta porque al final del día, por cuestiones de transparencia, ellos tienen que contratar a ciertas empresas, ¿no? Y dentro de esas empresas, pues está la de él, que ya tiene los conectes y tiene todo este tipo de cuestiones. Y bueno, al final del día, pues así es como obtiene su sustento, ¿no? Y le dices, amigo, pues te necesito para llevar a cabo la parte administrativa de mi negocio. Podemos ver un ejemplo muy claro de que las cosas van a terminar mal y también aquí tenemos un tema de, no solo de la ética del dinero, sino del problema que implica relacionarnos con alguien que no concibe la ética respecto del dinero. Porque al final del día tenemos un ejemplo muy claro en el que van a comprar un poco de, pues ya saben, ¿no? De para animarse. Y entonces a Jonah Hill pues no lo discriminan, pero lo hacen menos, ¿no? Porque como está chaparrito y así, entonces la persona, el dealer al que le está pidiendo la sustancia, pues obviamente está más grande, está alta, etcétera. Y bueno, al final del día, este sujeto, como si nada, Jonah Hill, se baja y saca de su camioneta, pues, una metralleta, ¿no? Y empieza a hacer como que dispara. Y pues, obviamente, se van todos y dice, ah, sí. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de un perfil psicológico en el que hay, este es uno de los grandes problemas que tienen los Estados Unidos, ¿no? O sea, con el tema de, bueno, ok, la enmienda te permite la libre portación de armas de fuego para autodefensa, pero uno de los principales problemas que tienen es que pues no se califica la estabilidad psicológica de las personas que terminan siendo los usuarios últimos de estas armas de fuego, ¿no? Que es el caso de esta persona, o sea, del actor, bueno, de la persona que interpreta el actor Jonah Hill. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, empiezan a tener más contratos, empiezan a tener más actividad. De pronto les llega un pedido muy grande que no pueden surtir, pero aplican la de di que sí y después aprende cómo. Y al final del día, pues resulta que el actor, bueno, Jonah Hill, termina defraudando a su amigo, que aparte su amigo tiene ahí un tema en el cual pues su esposa, su pareja, está embarazada. Entonces, pues evidentemente, aunque no le gusta, no le encanta la idea del empleo que tiene con su amigo, con Jonah Hill, pues lo termina tomando porque al final del día son decisiones y pues tienes que comer, ¿no? Entonces aquí tenemos otro problema, ¿no? Respecto de la ética del dinero. ¿Hasta qué punto valen nuestros principios? Y ojo, que quizá en el momento inicial está bien porque al final del día no están haciendo nada tan mal en el momento inicial. Otro de los momentos más interesantes aquí de qué tanto puedes llegar a hacer por dinero es que les cancelan un envío porque al final del día no hacían bien las cosas ellos. Y tienen ellos que terminar llevando ese envío y pasar por una zona de guerra en la que su vida termina corriendo peligro, los están balaceando básicamente y los termina salvando de, pues sí, de milagro, una intervención del ejército, creo que es estadounidense, no me acuerdo si es el italiano. Bueno, el punto es que terminan llegando bien y pues les pagan muchísimo dinero y ese es como su primer contrato importante. Y a partir de ahí, pues empieza a escalar el asunto, ¿no? Que ya vamos al segundo punto, donde tienen otro contrato importante, pero terminan pues generando una estafa donde su amigo lo defrauda, su amigo Jonah Hill defrauda al otro amigo, el más delgado, y eventualmente pues también, o sea, quieren evadir el tema de los impuestos, entonces terminan siendo capturados por ese tipo de cuestiones. Recuerden que evadir al SAT, evadir en este caso a la IRS, evadir al fisco, a la hacienda pública, nunca es una idea brillante, porque el problema aquí es que, y fíjense que es grande la cantidad de personajes históricos
que ha terminado en la cárcel debido a cuestiones relacionadas con el fisco antes que cuestiones penales, ¿no? El ejemplo más sencillo y el más evidente que les puedo platicar es Al Capone, ¿no? O sea, a Al Capone lo metieron a la cárcel por defraudación fiscal. No lo metieron a la cárcel por ser el jefe de la mafia italiana ya en los Estados Unidos, por los actos de violencia que realizaba, por todas los fallecimientos, los decesos que cargaba a sus hombros por haberlos ejecutado. Lo metieron por defraudar al fisco. Entonces, lo mismo sucede con ellos, ¿no? Al final los terminan embaucando por ese tipo de cuestiones, que es la defraudación fiscal. Y bueno, se abre una investigación y evidentemente se dan cuenta de que hay un problema muy grave respecto de la forma en la que esa empresa se está manejando, porque al final del día, obviamente, inflaban su contabilidad, obviamente, aducían que tenían experiencia que no tenían, y al final la revisión nula y escasa de los contratos, pues era lo que permitía que con eso ellos siguieran ganando, ¿no? Que sería básicamente como mentir en tu currículum y pues te dan el empleo y dices, ah, qué chido. Pero de pronto te piden hacer algo que venía dentro de las capacidades del currículum y pues no lo haces, ¿no? Aquí el aspecto, ¿cuál es? Ah, la ética del dinero tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo para generar un céntimo, para traer dinero a la mesa. Hay otro ejemplo que se me ocurre de cómo funciona la ética del dinero, que está en esta película que pueden encontrar en Netflix de Andrew Garfield, que se llama Tick, Tick, Boom, que también está basada en otra persona y en hechos que sucedieron en la vida real, y habla de un dramaturgo, ¿no? Y entonces tenemos que Andrew Garfield tiene un gran talento para hacer jingles, que acuérdense que los jingles son como estos de chécate, mídete, muévete, más vale prevenir. O sea, son todos estos mensajes publicitarios que se cantan y se vuelven pegajosos, como los del movimiento naranja, que ya casi le toca que resuciten a Yuawi, porque ya vienen las elecciones y nos van a sacar un temazo una vez más, espero yo. Pero bueno, esos son los jingles, ¿no? Entonces aquí Andrew Garfield tiene una facilidad increíble para eso, pero no quiere utilizarlo para el departamento de marketing de distintas empresas. ¿Por qué? Porque sabe que no se siente cómodo con la idea de que gracias a él pues estén vendiendo productos que la gente no necesita, que pueden terminar dañando su salud, que tienen efectos secundarios escondidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces decide perseguir su sueño como dramaturgo y pues no tanto ni tan así, la parte más redituable de tener pues un ingreso seguro, plan médico, una renta pues en un lugar en donde sí se pueda costear una buena vida, etcétera. Pero porque al final del día esa es su manera de ver, esos son sus principios, esa es su ética, ¿no? Entonces aquí en este caso tenemos la parte de la ética del dinero y lo que les decía, hay que tener cuidado de las personas con las que nos relacionamos, que pues también compartan hasta cierto grado de nosotros nuestros principios, nuestros valores, sobre todo la ética del dinero, porque una persona que no concibe la ética respecto del dinero, por ejemplo, pues fácilmente te roba, ¿no? Y no estamos hablando de el ya se la sabe, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que es tu conocido, es tu conocida, que tienes confianza en dicha persona, que sabe que tiene esa confianza y derivado de esa confianza aprovecha para terminar, pues, llevando a cabo ese tipo de conductas que, pues, son evidentemente ilícitas, pero se aprovechan de la confianza para efecto de que tú, pues, no denuncies, etcétera, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con las personas con las que se relacionan. Se los decía ayer en la parte de nuestro podcast que tuvimos con Carlio Campo, que es abogada familiar. Estamos hablando acerca de las sucesiones intestamentarias, que es cuando falleces y, pues, no dejas testamento. Esto a razón de que septiembre es el mes del testamento, para quien no lo sepa. Hay promociones en las notarías, etcétera. También tuvimos un episodio de eso con Omar Bonilla, que trabaja en una notaría, lleva más de 10 años trabajando y pues nos compartió su experiencia en el testamento público abierto, ¿no? Pero bueno, terminando los comerciales, perdónenme, les decía yo que para mí la decisión financiera más importante que tú puedes tomar es quién es tu pareja, ¿no? ¿Quiénes son los que te acompañan en este camino? Porque eso va a influenciar de una manera que tú no tienes idea, pues tu dinero. Y en este caso, pues lo vemos con el amigo que interpreta Jonah Hill, porque al final del día, su amigo Miles Teller le dice, oye, fírmame por favor aquí de que somos socios 50-50, bueno, 51-49,
porque pues ya se está poniendo un poco más complicada la cosa, ya estamos viendo que no está jalando, etcétera. Y pues al final, si le firma y el otro ingenuamente deja el contrato en el escritorio que está en su centro de trabajo, lo ve Jonah Hill, y pues al final del día, cuando él decide tomar una decisión que pone en riesgo la vida de su amigo, sobre todo pues para ganar algo más de dinero, pues ¿qué crees? Que abre el escritorio y se lleva el contrato. Entonces, cuando llega el otro bien enojado a buscar el contrato, bueno, sí, el contrato de participación en la empresa que le da derechos, etcétera, pues ¿qué crees? Que ya no existe, y como no está firmado, entonces no tiene básicamente ningún derecho. Y pues, ¿cómo va a demandar si sabe que los dos cometieron fraude, no? Entonces, se empieza a complicar la cosa. Pero el problema es ese, o sea, el problema es que si tú te juntas y si tú mismo no tienes una ética respecto de la forma en la que obtienes el dinero, pues bueno, vas a terminar en una situación de esta, ¿no? Aquí estamos hablando de una cuestión relacionada con armas de fuego. No en vano la película se llama Amigos de Armas, pero bueno, lo mismo que te acabo de mencionar es aplicable, por ejemplo, para aquellos que te quieren traer a una estafa piramidal, a un esquema Ponzi, dígase Cifra, dígase Smart Business Corp, Evo Movement, etcétera, etcétera. O sea, y al final del día ese es el problema, ¿no? O sea, que te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya gané dinero, ¿no? Y entonces yo gano dinero cuando tú pierdes, y a mí no me importa, porque al final del día lo que yo quiero y lo que a mí me está moviendo es el incentivo en el corto plazo de ganar dinero. Le mandamos un saludo a Roberto Miramontes Chávez, a Nacheli Velázquez, también le mandamos un saludo, que están por acá. Muchas gracias por acompañarnos. A Nidia, Andrea, también otro saludo en esta noche del miércoles, que ya es 20 de septiembre. Y fíjense cómo este aspecto es importante, ¿no? Ángel Rodolfo Méndez, también te mando un saludo a ti. Delia Ruiz, otro saludo para ti. Y el aspecto importante aquí es entender que la ética del dinero tiene que formar una parte y ser un pilar fundamental de la manera en la que nosotros concebimos las finanzas personales. O sea, si no tenemos ética del dinero realmente, pues nos vamos a meter en un problemota el día de mañana, ¿no? También otro saludo para Liz Orne y para Arturo de la Cruz. Muchas gracias por estarnos viendo en esta nochecita, hablando sobre este tema que, pues, al final del día es un tema muy importante, ¿no? Porque fíjate que el cómo obtenemos el dinero sí es importante acerca de la calidad de vida que nosotros podemos tener, porque la calidad de vida no se trata solo del consumo. Y esto es algo que nos quieren vender desde la sociedad del consumo, ¿no? O sea, no importa cómo ganes el dinero, lo que importa es que vivas los lujos, que tengas para comprarte estas bolsas de Versace, para vestir Ferragamo, para conducir un Ferrari, un Lamborghini, etcétera. Y el dinero es el rey, ¿no? Pero la realidad es que, pues así no es esto. O sea, al menos así no funciona, no tiene por qué funcionar para la gran mayoría de las personas. Porque cuando tú comienzas a cuestionarte la manera en la que se genera este ingreso, pues también empiezas a entender y a ver el dinero de una forma distinta. Porque si tú entras en esta dinámica, al final tú vas a terminar siendo un esclavo del consumo. Y esto es algo que les decía en uno de los artículos del blog: la verdadera libertad financiera no se restringe únicamente a su definición técnica, que es la generación de ingresos pasivos suficientes para efecto de que yo pueda conservar mi estilo de vida ad infinitum, ¿no? Es decir, si yo gasto al mes 11 mil pesos entre entrenamiento de bádminton, renta de Toluca, pagar mis idas y venidas de la Ciudad de México, salir, me gusta el cine, compro libros, mi comida, mi despensa, etcétera, y al mes gano 14 mil pesos por ingresos pasivos, entonces estoy en una suerte de libertad financiera, ¿no? Pero la libertad financiera verdadera viene de entender y de cuestionar el consumo, porque fíjense que, por ejemplo, si tú quieres vivir una vida como la de los ultrarricos, que es la que te venden como que es la felicidad absoluta, y estar en el yate y en el helicóptero y muchas cosas que al final del día no necesitas, pero te las están vendiendo. Hay un libro muy bueno que se llama El enemigo conoce el sistema, que les recomiendo mucho que lo lean. Y una de esas citas, que es para mí una de esas citas que han cambiado mi vida, dice, aprende a cuestionarte tus deseos más íntimos, porque no sabes quién ni cómo
lo pusieron ahí. Es decir, tus deseos muchas veces ya no son tuyos. Y esto es algo que vas aprendiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo que estudié economía conductual, cuando yo empecé a estudiar la economía conductual, dije, wow, esto es increíble, ¿no? Porque se pretendía utilizar en favor de nosotros, los seres humanos promedio, los de a pie, los que no somos del 1% más rico, ¿no? Del mundo. Y al final del día, claro que el capitalismo hizo lo suyo, el neoliberalismo hizo lo suyo y ahora la economía conductual se utiliza para el diseño de productos, para el diseño de marketing, para el diseño de comerciales. Entonces, tú ya no, o sea, tú ya no eres consciente, ya es a nivel subconsciente que somos pues atacados por toda esta propaganda, ¿no? Que al final del día incluso se está diciendo, oye, pues es que es violencia visual la cantidad de anuncios a la que te puedes llegar a exponer en un día. Es una grosería. Cuando tú conoces esos datos, es una grosería. También la forma en la que se recopilan nuestros datos de consumo y son vendidos al mejor postor a estas plataformas como Amazon, Rappi, etcétera. O sea, que por eso es por lo que ustedes dicen, ay, fíjate que pensé en una pizza y ni siquiera lo había, terminado de pensar y ya me salió el anuncio y pues uno compra porque la carne es débil, ¿no? Entonces, al final del día, el sistema está construido en nuestra contra, pero lo que les estaba diciendo yo es que hay que hacernos conscientes de ello y pues parte de esto importantísima es la ética del dinero, que también es una parte importante de la ética del dinero incluye el cuestionar el consumo, los hábitos de consumo que nosotros tenemos, porque al final del día no se trata de decir, oye, ¿por qué me gusta la pizza, ¿no? O sea, quizás es decir, ok, me gusta la pizza, pero ¿por qué no es sano que esté comiendo pizza cada semana? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? O sea, ¿qué va a pasar con mi cuerpo si yo continúo consumiendo comida chatarra como lo vengo haciendo? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con la calidad de mi vida? ¿Qué va a pasar con los seres queridos que me rodean que al final del día van a terminarse viendo afectados? Pues por estos malos hábitos alimenticios que yo tengo. ¿Qué va a pasar cuando quiera hacer un deporte? ¿Qué va a pasar cuando quiera, cuando me vea al espejo y no me sienta atractivo para mí? O sea, estas son cosas que al final se van vendiendo y pues justamente te dicen, ah, bueno, no te sientes atractivo, entonces aprovechamos esa inseguridad y ahora te vendemos que, pues no importa el cuidado de tu cuerpo, lo que importa es lo que vistes. Porque, ojo, al final es más sencillo una decisión de consumo que una decisión de estilo de vida. Una decisión de reflexión. Es más fácil para mí comprarme Ferragamo y sentirme chido porque tengo Ferragamo, aunque no tengo, aunque carezco de la disciplina para cuidar mi cuerpo como lo que es un templo que me permite estar en el momento presente dentro de este plano existencial. Y bueno, ese es un gran problema, ¿no? Porque al final del día creo que la parte que nosotros deberíamos de valorar es también el nivel de equilibrio, porque, bueno, ok, trabajas muchísimo, tienes el derecho a gastar el dinero como a ti te dé la gana, claro que sí, pero, y esto es algo que les decía, creo que hoy temprano en la página, no me acuerdo si antes, pero hay que considerar en este sentido, pues, que la salud es más importante que el dinero. O sea, si llegas a un punto en el que se genera una asimetría negativa en la que el corto plazo toma decisiones por ti y entonces te alimentas de comida chatarra todos los días porque no tienes tiempo para cocinar, porque no te gusta la comida sana, porque te da flojera hacer ejercicio, llegas muy cansado, etcétera, si careces de la disciplina para llevar a cabo estas decisiones que pueden parecer incómodas, pero cuando tú te sientes bien, la verdad es que dejan de ser incómodas. O sea, cuando tú ya superaste las primeras 3 semanas de estar haciendo ejercicio que te duela muchísimo, créeme que tu cuerpo se siente distinto, créeme que cuando comes sano, tu cuerpo también se siente distinto, tú te ves distinto, tienes más energía, etcétera. Y el problema es que si tú te expones a una racha de malas decisiones en el caso de la salud, pues puede llegar un momento en el que tengas una enfermedad crónico-degenerativa, o en el que tengas algo que va a agravar tus gastos médicos y pues quizá no le puedas hacer frente a esta cuestión, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de una enfermedad crónico-degenerativa, pues ya el resto de tu existencia en este plano pues queda condicionado y supeditado de una manera bastante fuerte a cuestiones diversas. Es decir, por ejemplo, el caso de la diabetes, ¿no? Tienes que comprar insulina diario para
inyectarte, tienes que estar checando tus niveles, ya no puedes estar comiendo como lo venías haciendo, y todo porque no supiste darle equilibrio a la vida. Entonces, lo mismo sucede con el trabajo, con el emprendimiento, siempre hay que procurar que exista un equilibrio, por favor, en lo que hacemos, y también, pues obviamente, en cómo obtenemos este dinero, ¿no? Que es el tema de hoy, la ética del dinero. Y tiene que ver con esta película, Amigos de Armas, porque es un ejemplo muy claro de cómo funciona. O sea, sobre todo por el personaje que interpreta Jonah Hill, que al final del día tenemos que es una persona que. Y ojo aquí con las red flags, por favor, desde el inicio, porque lo que le dice hay una parte en la que, por ejemplo, la familia del amigo de Jonah Hill no le gusta que esté asociado con él. De hecho, ellos están más tranquilos cuando no se topaban ya más, ¿no? Y una de sus amigas de su familia le dicen, oye, pero ¿a poco él no demandó no su tío lo demandó porque le robó tanto dinero? Y él dice, no, a mí me contó otra versión, ¿no? Un clásico. Ya saben, a mí me contó que ta, ta, ta. Pero ojo, eso es una red flag bien clara. O sea, si no puede, o sea, si él estafó a su familia, de ahí para abajo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las red flags cuando se trata de nuestras relaciones personales, porque al final del día hay un momento en el que ya no es una sorpresa. Simplemente somos nosotros que nos negamos a ver la realidad. Y yo no creo que esté mal que tú busques ver lo mejor de las personas, es algo que yo hago a nivel personal también, pero el problema es cuando tu percepción de la realidad queda completamente trastornada, como el meme de Gohan con el Majin Buu. Que por cierto es un meme malo porque Gohan sí era más poderoso que Majin Buu, acuérdense de eso, mis amigos que ven anime y que crecimos viendo Dragon Ball, sabemos que ese meme lo hizo alguien ignorante del anime, una persona que no es otaku, pero ya se hizo viral. Entonces ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Pero bueno, la idea es que no tengas tu percepción de la realidad alterada respecto de la forma en la que ves a las personas, tienes que ser objetivo. Las acciones hablan, las palabras no tanto. Cualquier persona te puede decir, te quiero, te adoro, te amo, somos compas, somos amigos, yo confío en ti, ta, 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 ta. Fíjate en las acciones siempre, porque las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Y en este caso, pues si estás viendo que este amigo tiene una denuncia por parte de su familia que le prestó un dinero y él nunca se lo pagó y aparte, o sea, fíjense el descaro de que ya teniendo más dinero, pues nunca hace nada. Jonah Hill, el actor que el personaje que interpreta Jonah Hill, nunca hace nada pues por ya regresarle sus 10 mil dólares a su tío, ¿no? A su tío abuelo, etcétera. O sea, porque al final del día eso te habla de cómo va a terminar tratando a su amigo, que también lo termina defraudando y pues lo termina dejando sin dinero, sin importarle pues la situación económica en la que él se encuentra, ¿no? Que es esta de decir, bueno, ya tiene una hija, y también ese es otro tema que, por ejemplo, tiene que ver mucho con la forma en la que ustedes guíen sus finanzas personales. No sé si lo sabían, pero hay una práctica que se lleva a cabo, pues como dicen, no bajita la mano, bajo la mesa, etcétera, en las grandes empresas, y es que para verificar que una persona vale la pena para ascenderla a un puesto de relevancia en el escalafón corporativo, se fijan en si tiene una hipoteca o descendientes, es decir, una hija, etcétera. ¿Por qué? Porque eso hace que sea mucho menos probable que tome la decisión de irse, porque básicamente te estás encadenando mediante un compromiso financiero, un compromiso, pues, que es la educación y la formación de otro ser humano, ¿no? Y obviamente eso implica dinero. Entonces, mucho ojo con la situación, las posiciones de fragilidad en la que nosotros nos llegamos a poner a veces, porque el día de mañana, pues, es como a este amigo, ¿no? O sea, que se quiere salir del negocio, pero no puede hacerlo porque cometió un error muy básico en las finanzas personales, que es la inflación del estilo de vida. Comenzó a ganar y cayó en esta idea de la óptica de la sociedad del consumo, donde tienes que gastar tanto como ganas, tienes que aparentar ser así el triunfador, porque así te va a querer tu esposa, te va a ver con ojos de amor, tu familia va a decir, ese es mi chico triunfador, etcétera. Y pues cuando quiere dejar el negocio y cuando termina pues quedándose sin negocio porque su amigo lo defrauda, pues no tiene ahorros, no tiene nada. Entonces acuérdense, por favor, de no incurrir en la inflación del estilo de vida. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Le mando un saludo más a Manuel Alejandro Tun, que anda por acá también. Si tienen alguna duda o comentario, pues por favor, es el momento.
Porque ya nos acercamos al final de la plática del día de hoy, que fue sobre la ética del dinero. También le mandamos un saludo a Ari Ari, que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, ya saben, soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. El día de hoy estamos hablando acerca de la ética del dinero, un aspecto bien importante. Por favor, compártanlo, reflexionen, ustedes también pónganse al día con este tipo de temas. Cuestiónense cómo obtienen su dinero, qué pueden hacer para obtenerlo de una mejor manera. Si no están en un lugar en el que les guste estar, lo importante es que comiencen a tomar ciertos pequeños pasitos para eventualmente un día ya no estar ahí. Porque es lo mismo que pasa con el amigo, ¿no? O sea, ya cuando está, pues su mujer ya está embarazada, entonces entiende, ahí todavía no hay casos tan drásticos de ilegalidades, entonces, ok. Pero ¿qué pasa después? Que se le sube el ego a la cabeza, la sociedad del consumo, inflación del estilo de vida, y pues cae en un error en el que ya no puede irse porque pues ya tiene compromisos financieros serios, ¿no? Y también cuestiones personales, porque al final del día, él decide apostar a la relación con su amigo, ¿no? El que interpreta a Jonah Hill, y pues obviamente eso le pasa factura en la relación que tiene con su esposa, que pues ella se da cuenta de que no es un gran amigo y no le gusta que estén juntos, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, por favor, tengan cuidado ustedes también de las personas con las que se juntan. Si están con una persona y a esa persona tiene una manera de ver el dinero diferente de ustedes, si están buscando una relación a largo plazo, no necesariamente de pareja, pues entiendan que va a ser un poquito más complejo y pues tomen la mejor decisión para sus intereses personales y económicos, ¿ok? Bueno, fui Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Esto fue un capítulo más de Cuida tu dinero y hablamos acerca de la ética del dinero respecto de la película Amigos de Armas. Les recomiendo que se pasen por nuestro blog, que es godinfinanciero.com.mx. Ahí tenemos análisis de críticas de cine de distintas películas. Todavía no he hablado de esta, pero próximamente la estaremos añadiendo al catálogo. También pueden encontrar ahí otras películas como Hambre de Poder, Shrek. ¿Cómo se llama esta otra? Hambre de Poder, Shrek. También tenemos Malcolm el del Medio, El Lobo de Wall Street y algunas otras más. Whiplash también anda por allá. Y bueno, dense una vuelta a www.codinfinanciero.com.mx en la parte que dice análisis, críticas de cine, ahí lo van a encontrar. Bueno, cuídense mucho, fue un gusto pasar con ustedes, compartir este miércoles, esta nochecita de miércoles 20 de septiembre del 2023. No se olviden de seguir también al proyecto You Are Next Generation y estar al pendiente de sus publicaciones porque transmiten temas de mucho interés y sobre todo centrados en el desarrollo personal que les pueden ayudar a ustedes a llevar su desarrollo personal al siguiente nivel. Hasta la próxima. Adiós.